Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, allí podré gozar en el Edén sin par. Marcharé con mi guía fiel, marcharé, siempre marcharé, triunfaré por la fe en él, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Marcharé almas a buscar, marcharé, siempre marcharé, en verte hoy siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Por Jesús más que vencedor, marcharé, siempre marcharé, al hogar de mi Salvador, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Amén. Vamos a entonar el 380. Ando con Cristo, somos amigos y mantenemos fiel comunión. Ya de su lado nunca me aparto, si hasta me alienta su comprensión. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuitas la dio a él. Ando con Cristo, marcho a su lado, y oigo la suave voz de Manuel. Los oropeles vanos del mundo abandonélos sin vacilar, siendo su amor tan caro y profundo, llena de encanto nuestra amistad. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuitas llevo a él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel.
hasta las pruebas que en mi camino quieren quitarme todo valor, solo son años que me conducen a la presencia del Salvador. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuitas llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Amén. Gracias, que Dios los bendiga y un feliz sábado para cada uno de ustedes, mis hermanos. Buenos días, hermanos, y feliz sábado para todos. Qué rico comenzar el día con las alabanzas y con la palabra del Señor. Vamos ahora todos a buscar, por favor. La lectura bíblica se encuentra en Salmo 100, versículo 4. El Salmo 100, versículo 4, dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Que el Señor me lo bendiga en esta mañana. Con esta linda lectura les voy a pedir que nos postremos de rodillas para tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. En esta hermosa mañana le damos muchas gracias por la oportunidad que usted nos ha dado de llegar aquí a su casa de oración, por permitirnos, Señor, tener este amanecer con Cristo. Que en esta mañana, Señor Jesús, derrame su Santo Espíritu en cada uno de los que estamos en este lugar, pidiéndole a Dios que bendiga a cada uno de aquellos que vienen en camino, que usted los ayude, Señor, y que los traiga con bien. Gracias, Señor, porque nos ha permitido tener un despertar con bien, darnos el privilegio, Señor, de poder ver el renacer de un nuevo día. Acompáñenos en esta mañana, que en esta mañana, Señor, su Santo Espíritu nos redarguya nuestros corazones y nos ayude, Padre, para que todo lo que hagamos, Señor Jesús, lo hagamos conforme a su voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que usted está aquí en medio nuestro. Aguárdenos, mi Dios, y aleje todo lo malo, Señor, que nos impida estar en su presencia. Que todo lo que se haga, Señor, y se hable, sea para honra y gloria a su nombre, y que nos ayude, mi Dios, para seguir adelante, preparándonos hasta en aquel día cuando usted venga. Suplicándole, oh Dios, que por favor, Señor Jesús, nos despierte de este sueño que tenemos. Que nos despierte de esta comodidad que tenemos, Señor. Ayúdenos a abrir nuestros ojos y poder ver al cielo, poder ver que su venida está cerca, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que usted va a obrar en cada uno de nosotros. Ayúdenos a prepararnos hasta en aquel día cuando usted venga. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de estar aquí en esta mañana. Que todos los cantos, todo lo que se haga, Señor, se eleven hasta su trono de la gracia y sea como un perfume agradable ante su presencia. Quédese en medio nuestro, Señor. Se lo pedimos, por favor, que sea usted nuestro invitado de honor en esta mañana. Se lo rogamos y se lo suplicamos
En el dulce y bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Buenos días, feliz sábado para todos. Qué bueno, después de haber tenido un sueño placentero en los brazos de nuestro Dios, podemos nuevamente amanecer con Cristo. ¿Qué es amanecer con Cristo y por qué hacemos esta actividad? Porque todos, como hijos de Dios, necesitamos cargar nuestras baterías espirituales y ser fuertes ante las adversidades de este mundo. Con estas palabras queremos darle una cordial bienvenida a todos los que están aquí, a los que están por Zoom, y deseamos de verdad en nuestros corazones que este programa sea de bendición y de crecimiento espiritual para nuestras vidas. Dios les bendiga. Hermanos, buenos días, les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Creo que estamos medio durmiendo, somos poquitos, pero que sabemos de que hemos elegido la buena parte y es estar ante la presencia de nuestro Dios. En esta mañana vamos a hacer nuestro bando de oración y lo vamos a hacer por bandos. Aquí donde está nuestro hermano, no sé su nombre, pero este bando se van a unir para hacer la oración de la misma manera aquí. Este bando, pues aquí no hay nadie, y igual el último bando. Nos vamos a unir todos, van a ser tres bandos, yo voy a concluir con la oración. Vamos a pedir que todos oremos por nuestros miembros de nuestra iglesia, por los recién bautizados, por la espiritualidad de los niños, jóvenes y pues todos nosotros, y que pronto nosotros, que nos para nuestra preparación día con día, y que el Santo Espíritu de nuestro Dios pueda morar con nosotros. Así que, hermanos, podamos unirnos y yo voy a concluir con la oración. Uno entre los cuatro. Aleluia, aleluia.
Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, en las horas de esta mañana, mi Dios eterno, venimos agradecidos delante de tu presencia, porque Señor nos has dado el privilegio nuevamente de reunirnos como familia. Gracias Padre por tus grandes bendiciones que derramaste para cada uno de tus hijos que están aquí presentes. Gracias Señor. Por todo lo que proveíste, y Señor, en esta mañana hemos decidido, hemos elegido, Señor, estar delante de tu presencia temprana hora. En estos momentos has escuchado, Señor, las peticiones de tus hijos, has escuchado también sus agradecimientos. Señor, te pedimos a que tú seas, Padre, el que tú puedas conceder los deseos de nuestros corazones conforme a tu voluntad. Señor, en esta mañana, quédate con el programa, quédate con cada uno de tus hijos. Señor, ellos han depositado, Señor, todo lo que, Señor, necesitamos delante de tu presencia. Si alguno ha venido con problemas, con dificultades, quizá con alguna enfermedad o alguien también nos está viendo y está pasando por momentos difíciles. Sé tú quien pueda tocar, Señor, quizá el cuerpo, el problema. Yo no sé, Señor, únicamente tú conoces a tus hijos. En esta mañana, Señor, pedimos por la espiritualidad de tu iglesia. Estamos viviendo, Señor, en tiempos difíciles en donde vemos muchas cosas. La maldad, Señor, el amor quizás se está terminando. Pero, Señor, en esta mañana pedimos por fe que tú, Señor, cuidarás de nosotros y que nos ayudarás a estar firmes para cuando tú vengas. Ayúdanos a prepararnos, Señor, y que, Señor, como familia estamos reunidos aquí, podamos recibirte todos juntos cuando vengas por segunda vez. Te pedimos pues que te quedes con nosotros y que tú nos puedas seguir acompañando. Te lo pedimos y te agradecemos todas estas cosas, no porque Señor nosotros tengamos méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado, quien es Cristo Jesús. Amén. Buenos días nuevamente, un feliz sábado. Hoy estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da nuevamente de participar y glorificar su santo nombre a través de mi voz. Doy gracias a Dios por cada uno de los hermanos, hermanas que me tienen mucha paciencia cuando me dicen que si puedo tener un especial. Yo quisiera salir corriendo cuando me dicen eso,
pero no digo, no, tengo que participar. Y gracias a Dios de hoy porque me tienen paciencia. Gracias, hermanos. Y la hermana de Mercedes también me pidió y digo, no, ¿qué dice? No, hermana, olvídese, porque no es nada fácil ponerse aquí y cantar, pero lo haré para la gloria de Dios y ojalá los pueda deleitar. Voy a leer Salmos 92, dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, para su gloria y su honra, mi Dios y Rey. Bueno es engrandecerte y cantar salmos a ti, pregonar a cada instante tu fidelidad en mí, día y noche de anunciarte, adorarte sin cesar. Nueva melodía en mi alma, hoy yo quiero entonar. Mi Dios y Rey, alzo a ti mi voz, hoy me gozo en ti, mi benefactor. Ante ti, Señor, me presento hoy y te doy el control de mi corazón. Con tus obras me has llenado y hoy me gozo en ti, Señor. Y lo que es más importante, por ti renovado soy. Tú mis cargas has quitado, del pecado libre soy. Tú renuevas mis sentidos, siempre que a tu lado estoy. Mi Dios y Rey, alzo a ti mi voz, hoy me gozo en ti, mi benefactor. Ante ti, Señor, me presento hoy y te doy el control de mi corazón. Mi Dios y Rey, alzo a ti mi voz, hoy me gozo en ti, mi benefactor. Ante ti, Señor, me presento y te doy el control de mi corazón. Mi corazón.
corazón. Amén. Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. Qué bueno sería que todos le diéramos el control de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Fuera una vida diferente. Oramos. Oh Jehová, misericordioso, gracias nuevamente porque nos permite llegar hasta acá. Señor, te pido que unjas mis labios para que sean tus palabras, Señor, que yo pueda expresar con nuestros hermanos y no sean las mías. Los ruego, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Una de las formas de nosotros tratar de entender la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesús, la relación que tú y yo, los hijos de Dios, tenemos con Dios, una de las formas de tener un vestigio de cómo es nosotros mirando la relación Padre e Hijo, e Hijo Padre en esta tierra. Ahí tenemos una idea de lo que es la relación de nosotros con Dios. Una de las cosas que vemos es que nosotros ponemos reglas como padres y damos consejos. Y todo lo que nosotros hacemos es ¿por qué? Porque los amamos. Pero yo me he encontrado a través de mi vida, incluyéndome a mí tal vez en algún momento, en que cuando nosotros escuchamos las reglas, los consejos, lo que Dios nos insta, en algún momento tal vez o hemos escuchado a alguien que dice, ¿y todas esas reglas? ¿Por qué tienen tantas reglas? ¿Por qué tanto? ¿Y es por qué? Porque Dios nos ama. Una de las cosas que es fundamental y que Dios nos insta a cada uno de nosotros es a ser agradecido en todo momento. Dar gracias a Dios en todo momento. Y Dios nos conoce muy bien. Y por eso lo dice. Los estudiosos del comportamiento humano han llegado a la conclusión, después que Dios nos dice eso de hace tiempo, que sin usted ser agradecido, no hay forma de que usted sea feliz. En otras palabras, el agradecimiento es una clave fundamental para ser usted feliz. Y Dios quiere que tú y yo seamos felices, ¿sí o no? ¿Están despiertos, sí o no? Nos lo dice a través de toda su palabra. Por eso repite una y otra vez de ser agradecido. Pero nosotros, por lo general, no somos agradecidos, así como los hijos, que pensamos que todos nos lo merecemos. Y cuando usted no agradece a Dios, por ejemplo, por el aire que nos da, usted tiende a pensar que Dios no es bueno. Cuando usted nos quejamos mucho por una cosa u otra, usted lo que está diciendo es, hay un Dios, pero Él no es bueno. Y todo lo que me manda es puro problema. Puro problema es lo que me manda Dios. Y nos quejamos. Cuenta la historia de este anciano que se desmaya en la estación del tren, se lo llevan al hospital, y en el hospital le dicen que despierta a los 4 días, le dan su bill, y cuando él ve eso, el bill, se pone a llorar. Eran $5,000 y duró unos cuantos días nada más. Y la que le atendía ahí, la enfermera, le dice, no se preocupe porque usted tiene este seguro y lo vamos a ayudar, la parte que no puede pagar, le vamos a ayudar con esa parte. Así que no se preocupe tanto por esos $5,000. Y él dice, no me preocupo por eso. Veo aquí que tengo 2,000 por la cama y me cobraron casi $3,000 por oxígeno. Y lloro porque en toda mi edad no recuerdo cuándo fue la última vez que yo le dije, oh, gracias, Señor, por este aire que estoy respirando. Así cada uno de nosotros tenemos que darle gracias a Dios por cada momento de nuestra vida. Lo problema es que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo para las cosas buenas. Gracias, Señor, porque
cumplí años, gracias Señor porque todo va bien, gracias. Pero cuando vienen los problemas, ¿qué tanto le damos gracias a Dios? Y para ir un poco rápido, quise poner algunos versículos que nos van a ayudar a nosotros comprender más por qué Dios es tan importante para Dios de que nosotros seamos agradecidos. Y no es por Él, sino, como acabo de decir, así como nuestros hijos, cada consejo es para nuestro propio bien, pues Dios también hace esos consejos para nuestro propio bien. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias a Dios ¿en qué? En todo. El todo es el todo. Estuve en un carro, tuve un accidente. Bueno, Señor, no gracias por el accidente, pero gracias a Dios porque, por ejemplo, estoy vivo, tú tienes todo bajo control. Ya, usted decir eso, es más, está más cerca de la felicidad que usted decir, mira ahora yo un hijo de Dios, mira qué accidente tuve y empieza. Ya la felicidad está más lejos de usted, la actitud que usted toma. Y dice, ¿por qué esto es necesario? ¿Qué es de esto? La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús es que nosotros seamos agradecidos. Es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos agradecidos. Nuevamente tendemos nosotros a quejarnos más que agradecer más en sentido general. Yo no sé cómo, todo lo que digo es porque lo he experimentado, porque no conozco a nadie tan bien en particular para yo decir fulano y fulana, ¿ok? En Filipenses 4:6 nos recarga, por nada estéis afanosos. A veces tenemos un problema y nos volvemos locos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y de nuevo con qué? Con acción de gracias. En cada oración, gracias, Señor. Gracias por lo que ya usted está diciendo ahí, todo está en tus manos. No importa si lo que va, la respuesta es como yo quiera o lo que sea, gracias, Señor. No depende la respuesta de lo que yo crea. Y sigue diciendo en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Y de nuevo nos recalca que ser agradecido. Quise poner algunos versículos donde recalca que es importante. Ahí, claro, la Biblia está llena de versículos que nos dicen que es importante ser agradecido. Nuevamente, ahora la ciencia acaba de descubrir que es uno de los grandes secretos de la felicidad, pero nuestro Dios, que nos conoce, que nos creó, lo dijo ya siglos atrás, de que la clave de la felicidad está en ser agradecido con nuestro Dios. Pero hay una razón para eso, ¿no? A veces nosotros decimos, no, pero que antes de leer esto, yo no me merezco esto, si yo cumplo con todo, si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo es que ahora me pasa esto, me pasa aquello? ¿Cómo me pasa esto al hijo? ¿Cómo me está yendo con tal problema? En vez de nuevamente de acordarnos que Dios nos dice, dale gracias a Dios en todo. No por todo, porque por ejemplo, lamentablemente murió una hermana en la iglesia, no podemos decir gracias a Dios porque la hermana se murió. No es así, sino en toda circunstancia. Gracias Señor, porque tuvimos la oportunidad de estar con nuestra hermana por X cantidad de tiempo. Y nosotros tenemos esa promesa, esa bendita promesa de que la veremos nuevamente, porque el que está en ti, el que cree en ti, aunque ella murió, pues va a qué, a vivir. O sea, que no es por todo, sino en todas circunstancias. Y eso hace una diferencia y no somos como los demás, que muere alguien y están, nuestro mismo Señor Jesús lo dijo, no estén como los demás que están llorando porque siempre tenemos esa bendita esperanza. No importa lo que pase, desde una pequeña accidente hasta algo que lleva a la muerte, siempre darle gracias a Dios en toda circunstancia. Y nuevamente yo decía, a veces pensamos que nosotros no merecemos esto porque somos muy buenos. Y me estuve leyendo este versículo, que aunque Milady, tú cumpla todo, vamos a decirlo así, aún así somos necios. Pensamos que cuando hacemos todo, bueno, es el siervo bueno porque hizo todo bien. Y Jesús le dice a su discípulo lo siguiente, en Lucas 17:10, así también vosotros, oigan esto, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, pues está muy bien eso, ¿no? Yo hice todo lo que me fue ordenado. Decid,
¿Qué es lo que vamos a decir? Aún así decimos, siervos inútiles somos. ¿Pues qué? Pues lo que debíamos hacer hicimos. Lo que nosotros somos, no hacemos lo que, ni siquiera lo que tenemos que hacer, pero aún vamos a suponer que sea así, que hagamos lo que nosotros tenemos que hacer. No es que nosotros nos merecemos una vida que no va a haber ningún problema, como nosotros los que conocemos las Escrituras la hemos visto. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué que hay que darle gracias a Dios en todas circunstancias, aunque haya problemas, aunque haya dificultades? ¿Por qué todo esto? Bueno, en Romanos 8, 28 y 29 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No importa la situación, me agarraron, me metieron preso, pensaron que yo era de Liberia y no me mandaron ni siquiera a mi país y allá yo estoy sufriendo como con una argolla en la nariz y le llevan los presos antes. Pues aún así, si yo amo a Dios, eso en esa circunstancia va a ser para bien, si no, pregúntenle a José. Y dice que esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué suceden todas estas cosas? Es lo que hemos estado estudiando. ¿Qué hemos estado estudiando, Daniel? El crisol, ¿no? Y en el crisol, todas estas cosas que suceden para hacernos, es el propósito. Pasan todos los problemas, gracias Señor, yo no lo entiendo, pero gracias Señor, yo sé que tú tienes algo mejor para mí. Y yo digo, todo esto que sucede es con el crisol de, porque somos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese proceso tenemos que pasarlo todo, porque no todos estamos preparados para las bendiciones como nosotros lo querramos. Hay bendiciones que tal vez pueden ser maldiciones en vez de crecer lo que nosotros deseamos disminuir. Asimismo, como usted no agarra, tiene un hijo de 17 años, 18 años, usted no agarra y le da, bueno, lo voy a bendecir con $1,000,000. La perdición del niño, por lo general, a menos que sea un niño extremadamente maduro. Ahora bien, todo eso, nosotros tenemos que saber, y nosotros podemos comprender, y aquí hay dos versiones de Jeremías 29:11, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si nosotros que sabemos que el cristiano todo obra para bien, debemos darle gracias a Dios en toda circunstancia. Y nosotros vemos que en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Eso dice nuestro Dios. ¿Qué planes tiene Dios para nosotros? Planes de bienestar y no de calamidad. Esos son los planes que tiene para ti y para mí. Dios tiene planes ¿de qué? De bienestar para ti y para mí. No es los planes de Dios, y eso tienen que nosotros ponernos en nuestra cabeza, no son para hacernos daño. Lo entendemos desde el punto de vista tal vez intelectual de que Dios quiere lo mejor, pero cuando vienen los problemas, dice, ¿será en tu mente, en la desesperación, tú dices, ¿será verdad que Dios quiere lo mejor para mí? Pero sí, Dios es fiel. Amén. Dios es fiel a su promesa. Y todo, cuando Él dice que todo va a obrar para bien para los que aman a Dios, Dios es fiel a su promesa. Y tenemos que creer que sí, que Dios es fiel en su promesa y que todo va a obrar bien para los que aman a Dios. Por eso, en Salmo 100, que fue lo que leyó nuestra hermana Miledis, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre. Aquí hay algo clave, hermano, que tenemos que entender. Ahí no dice salid, hermana Maglovia. Aquí dice, cuando entramos, es dándole gracias a Dios. Nosotros estamos acostumbrados que, bueno, cuando salimos de los lugares, dependiendo cómo nos fue, decimos, sí, gracias, estuvo muy bueno. Pero no, al entrar, no importa, eso es lo que quiere decir, no importa ya la circunstancia, tú de entrada lo que le está dando gracias a Dios. Así, si nosotros comprendemos eso, cuando nosotros entramos a la iglesia, nos evitamos mucho problema, porque nosotros no vamos a estar, bueno, dependiendo cómo vaya la iglesia, estoy agradecido de Dios o no. Si la hermana no me saludó, el hermano no me saludó, bueno, eso ya yo no entro ahí. No, desde que usted entre, no importa lo que pase aquí, porque nosotros venimos a alabar ¿a quién? A nuestro Dios, nuestro Creador.
No importa lo que suceda aquí adentro, de entrada, en toda circunstancia, gracias a Dios. Por eso Jesús lo mostró en sus milagros. Cuando Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, lo primero que dijo fue, cuando le trajeron todo, imagínense ustedes que nos traigan a nosotros, bueno, ahí llegaron más gente de la cuenta, ay, nos volvemos locos. Y viene hermana Mercedes, de aquí lo que hay es dos patatas, dos papas y tres huevos. Hermana Mercedes, pero tú estás loco, ¿qué vamos a hacer con eso? Jesús, cuando le dieron esa porción, él no dijo, pero con eso no podemos hacer nada. Y empezó a quejarse, hay que estar más organizado. La próxima vez tenemos que traer más. Tal vez vamos a hablar con la gente de los negocios de estos lugares para que haya más cosas. Tú, Judas, que eres el tesorero, ¿cómo se permite eso? Nosotros no podemos, tenemos que calcular mejor. ¿Qué bendición llega? Nada. ¿Pero qué hizo Jesús? Lo primero que dio fue lo equivalente a esto. De entrada lo que dijo fue, gracias, Señor. Usted lo puede leer ahí. Cuando iba a Lázaro, fue resucitado, lo primero que dijo, gracias, oh Dios, desde antes. O sea que no importa la circunstancia, nosotros tenemos que darles las gracias a Dios. Ahora bien, esta es una parábola que conocemos mucho. Vemos a Jesús cómo le da importancia a dar las gracias. En Lucas 17, 12, 19 dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Tenían que estar de lejos porque lógicamente los leprosos no podían estar con las personas sanas. Se ponían una campana y tenían que gritar, inmundo, inmundo, y ustedes saben la historia. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Tenían fe todos los leprosos? ¿O algunos tenían fe y otros no? Hermana Olivia, usted que está seria, dígame. ¿Tenían fe todos los leprosos o algunos sí o no? No. Todos tenían fe, porque el que si no hubiesen tenido fe le dice, espera. ¿Cómo yo todavía estoy con lepra? Yo no puedo ir donde el sacerdote. Si voy donde el sacerdote, pues hasta me apedrean. Así que sáname y después voy. Pero ellos fueron todos tenían fe. Todos éramos como nosotros. Entonces dice, mientras iban, fueron limpiados. Entonces, ¿cuántos se devolvieron? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno. Y tal vez los otros podríamos decirlo, siempre decimos que no tenían gratitud. Pero tal vez en su corazón decía, oh, qué bueno, gracias, Señor. Pero uno mostró la manifestó, porque usted puede decir, oh, yo gracias a Dios, pero no lo manifiesta en su vivir. Una cosa es usted decir, yo estoy muy agradecido de Dios, pero en el vivir usted no manifiesta que usted está agradecido de Dios, nada. Él lo manifestó y se devolvió a darle gracias a Dios. Ahora, chequen esto, de 10 fue ¿cuánto? Uno. En otras palabras, basado en eso, somos aquí 15, vamos a decirlo así. Tal vez dos somos agradecidos. Tal vez en el mundo nada más de cada uno 10. Ahora tal vez habrá aumentado más. Si yo tengo que dar una opinión, tal vez uno de 100. Si contamos las personas que no creen en Dios o que no siguen a nuestro Creador. Pero dentro del pueblo de Dios, porque ese era el pueblo de Dios, uno de cada 10. Y de ese pueblo de Dios, el que se devolvió no era ni siquiera de lo que eran llamado el pueblo de Dios. Porque dice el mismo Jesús, lo resalta, ese que se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole la gracia, era, dice, samaritano. Por eso Jesús dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 de los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Hermanos, que nosotros no seamos de eso que dicen, ¿y los 9, dónde están? Y vamos a ver más adelante. Dar gracias a Dios no es nada más decirle, gracias, Señor. Vas más allá de decir, gracias, Señor. En el mundo, a veces hay gente del mundo, escuché sobre hace un tiempo una persona que era cristiana, pero no ni siquiera iba a la iglesia. Usted sabe de los cristianos que hay muy liberales, vamos a decirlo así. Pero sí, él decía que creía en Cristo y todo eso. Y le estaban preguntando de que cómo se sentía
se murió su hija y su esposa en un accidente de avión. Y él lo que dijo, yo lo que me siento es que veo el poder de Jesús, el poder de Dios en todo esto. Yo le doy gracias a Dios porque me lo prestó mi hija y a mi esposa por un tiempo, pero solo todo lo dejo en mano de Dios. Y yo pensé, ¿cuántos de nosotros que profesamos ser verdaderos cristianos reaccionaríamos así? ¿O cuántos de nosotros 20 años después todavía estuviéramos dando lástima de cómo lo perdimos y todo eso? Pues solamente Dios sabrá. Entonces, dice que no hubo quien volviese a dar, diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ahora bien, y le dijo en el 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando usted es agradecido de Dios, las bendiciones son multiplicadas. A los otros le llegó bendiciones, pero a este le llegó lo que extra, porque usted es agradecido de Dios. Y nosotros con nuestro comportamiento, con nuestras quejas, con enfocarnos todo en cualquier cosa negativa, como nuestros hijos, usted le da de todo a los hijos. Pero un día le compró tal vez un pantalón que no era el que él quería. ¿Y por qué me compra esto? No da gracia a nada. Y los hijos es muy... cuando los hijos, lo digo por mí nuevamente, porque después cuando yo tuve hijos fue que yo dije, ay, gracias, le di gracias a mi mamá. Gracias, mamá, por todo lo que tú hiciste por mí. Pero tuve que tener hijos. No nacemos nosotros quejándonos. Cuando nace el niño, no nace, ah, gracias que viniste al mundo. ¡Ya, ya, ya! Así nacemos, quejándonos. Y el niño tiene que aprender a ser agradecido. Un niño que esté en cuarto grado, es raro que venga. Oh, gracias, papá, porque me compraste todos mis útiles escolares y me compraste mi ropa. Lo que viene es, necesito esto y necesito lo otro y necesito. No queremos dar la gracia a Dios para nada. Y crecemos así, tenemos que aprender, entonces, a educar a nuestros hijos a cómo darle la gracia a Dios en toda circunstancia. Pero vemos, igualmente, que cuando Jesús multiplicó, que cuando usted tiene es agradecido, aún con poquito, ese poquito se le va a multiplicar más. Porque Jesús lo primero que hizo fue darle gracias a Dios, comiéndose con los 5 panes y 2 peces, y las cosas se multiplicaron. Con lo poquito que Dios nos da, si tenemos un carro que no está muy bueno, que se nos está dañando, gracias Señor por este carro. Hay veces que la gente piensa que es conformismo, no es conformismo. Usted tiene un carro, quiere un carro mejor, pero tiene que agradecerle a Dios por lo que tiene y Dios lo va a proveer con un carro mejor. Pero si no, todo es queja, usted está alejando las bendiciones. Mientras usted más comprende que Dios quiere lo mejor para usted, que Dios es bueno, las bendiciones serán multiplicadas. Amén. Las bendiciones serán multiplicadas. Amén. Ahora bien, hay una clave para los últimos tiempos, que es los tiempos que estamos viviendo. Y es lo que nosotros no queremos caer. Dice que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, que es el punto que la ingratitud cae entre los pecados que más alejan de Dios. Los pecados que no te dejan ser bendecido por Dios. Pero no solo eso, sino los pecados que te pueden llevar a perder tu salvación. Como nosotros lo vemos en Deuteronomio 1. En Deuteronomio 1, el pueblo de Dios que fue liberado. Después de ser liberado, ellos, ¿qué hicieron? ¿Darle gracias a Dios? Pues cualquier problema que vino, dice que todos a una sola voz, lo que hicieron, ¿qué fue? Murmuraron y se quejaron en sus tiendas. Y después que se quejaron, el Señor oyó la queja de los israelitas y se enojó. Y juró Dios que nadie de esa generación viviría para ver las bondades de la tierra que había prometido a sus antepasados. Solo por la ingratitud, solo por la queja de no reconocer, porque esto lleva más allá de decir, ah, oh, me estoy quejando por esto. Esto usted está acusando a Dios de que todo lo que Dios quiere en su vida es el mal, de que todo lo que Dios quiere en tu vida es verte que no te llegue ninguna bendición. Lo hace indirectamente, pero por eso es que tenemos que tener en nuestra mente siempre que para los que aman a Dios, todas las cosas le serán para bien. En Salmo 119:7,
hay algo importante. Yo decía que no, hay varias versiones de este Salmo, pero en esta, la Biblia Viviente, dice que a medida que aprendo tus ordenanzas, a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré la gracia. ¿Cómo dan la gracia aquí? Viviendo como debo hacerlo. Esa es lo que complementa y debe ser lo número uno. Nosotros no damos la gracia a Dios nada más. Oh, gracias, Señor, por este día. Está muy bien. Oh, gracias, Señor, porque estoy respirando por nuestros hijos, porque tengo este problema, pero yo sé que tú estás en control. No solo eso, sino que como vivimos, le damos gracias a nuestro Dios. Pero ahora, la gente quiere vivir, como dice en Romanos 1, 20, 21, la gente de este mundo vive como quiere vivir, como le da las ganas, nosotros decimos. Y por producto de esto, vemos lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. Todo tiene que ver con no darle la gracia a Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Nadie tiene excusa. Nosotros decimos que según la luz que le ha llegado a la persona, pues va a ser juzgado según esa luz. Y es cierto, al que mucho se le da, pues mucho se espera de él. Pero nadie queda libre, porque dice aquí que aún en la naturaleza se manifiesta que hay un Dios que nos ama, un Dios que nos creó. O sea que todo el mundo, esa poquita luz que le ha llegado, con esa poquita luz es juzgado. Por eso dice aquí que el poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. ¿Ni qué? Ni le dieron gracias. Aquí está la clave, nuevamente. La palabra gracias. En este mundo no reconocen a Dios, no le dan a Dios las gracias por las que la persona tiene, no le dan la gracia a Dios por el aire, no le dan la gracia a Dios por su familia, no le dan la gracia a Dios porque se pueden levantar e ir al trabajo. Lo que la gente dice, no, yo conseguí esto es por mi propio esfuerzo, porque yo hice, me levanto temprano, porque yo he trabajado duro para esto, porque yo. ¿Y Dios queda en qué lugar? En ningún lugar en muchas ocasiones. Y esto es lo que esta generación estamos viendo. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que estamos viendo en lo que está pasando en los últimos tiempos? Por eso en Hebreos 10, 26, 29 dice, y aquí está la suprema ingratitud del ser humano, que puede tanto pasar en ti como en mí, como en el que no conoce a nuestro Dios, y es de lo que debemos descuidarnos. Lo vamos a leer brevemente. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya pues no hay arrepentimiento, ¿para qué sacrificio? Si deliberadamente se sigue pecando, no se escucha el Espíritu Santo, se está siendo ingrato a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como lo vamos a ver más adelante, pues ya no hay más sacrificio por ese pecado. En otra palabra, ya termina inclusive el tiempo de gracia, sino una terrible expectativa de juicio y del fuego ardiente que ha de consumir a los adversarios. El que menosprecie, en vez de apreciar la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, ¿qué sucede en ese tiempo? Muere irremisiblemente. Oh, cuanto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, el que haya despreciado la sangre del pacto en la cual fue santificado e insultado el Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo para aquel que Cristo murió por cada uno de ellos, cada uno de nosotros? Y nosotros seguimos practicando el pecado como que la sangre de Cristo no vale nada. Como que no hay por qué agradecer. Yo puedo decir, la sangre de Cristo lava. Y yo agradezco a nuestro Señor Jesucristo porque murió por mí.
Pero si sigo pecando, yo puedo decirlo con los labios. Estoy agradecido de verdad si sigo yo pecando y sigo haciendo mi propia voluntad en vez de la voluntad de Dios. Muestro agradecimiento, estoy pisoteando la sangre del pacto. Que Dios nos cuide y nos ayude a cada uno de nosotros y que en esta mañana nosotros aprendamos a que debemos ser agradecidos con Dios. En las cosas más mínimas, a veces nosotros, una de las cosas que yo aprendí en mí, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando yo salía de viaje, por ejemplo, íbamos a Florida, un ejemplo, yo siempre oraba, decía, oh Dios, Señor, cuídame que yo vaya bien en este viaje, que tú seas nuestro guía, una oración a nuestro Señor. Y me iba. Cuando yo salía de allá, también oraba. Cuando regresaba a la casa, no oraba. Gracias, Señor, por traerme aquí. Yo no sé cuánto le ha pasado a ustedes eso, pero yo mismo me puse a reflexionar que yo lo hacía así. Y yo, ¿pero qué me pasa a mí? Yo le doy gracias a Dios cuando voy, pero ya después todo está bien, ya todo llegó bien. No le doy gracias a Dios. Debemos aprender a darle gracias a Dios siempre y de nuevamente en toda circunstancia. No importa qué pase en nuestra vida, depositar en la mano de Dios nuestros problemas y saber que Él tiene esa promesa de que todo va a ser para bien para nosotros y Él quiere lo mejor para nosotros. Aunque mi vista diga que las cosas estén mal, oh, gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes todo en tus manos y tú quieres lo mejor para mí. Que en esta mañana meditemos en estas palabras, que no solamente no entre un oído y no salga por el otro, sino que pensemos siempre en dar gracias a Dios, no solamente de labios, sino con hechos. Que Dios lo bendiga en esta mañana. Cristo Jesús habita em mim, Espírito Luz. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Israel, pois tu criaste a terra e o céu, hoje tua glória invade meu ser, aleluia. Bien, hermanos, gracias a Dios, gracias a Napo por este hermoso mensaje, seremos agradecidos de aquí en adelante y siempre dando gloria a Dios y gracias por sus bendiciones diarias que nos da. Gracias y vamos a concluir cantando las estrofas del himno número 250, Padre, a tus pies me postro.
Si nos ponemos de pie, Bertrand, por favor. Gracias. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma, haz de lo que ser debiera. Hazme puro en todo, libre de pecado. Pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma, haz de lo que ser debiera. Hazme puro en todo, libre de pecado. Pon tu espíritu en mí. Deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma, haz de lo que se debe. Hazme puro en todo, libre de pecado. Pon tu espíritu en mí. Amén. Que Dios ponga su Santo Espíritu en nosotros. Les invito a inclinar el rostro para orar. Bondadoso Dios, que moras en las alturas de los cielos, glorificado y santificado sea tu santo nombre. Te damos las gracias, oh Dios, esta mañana, porque nos trajiste aquí a escuchar tu santa palabra. Te damos las gracias, Señor, por este mensaje que nos has traído en labios del hermano Napoleón, que tú puedas poner en nuestro corazón un corazón agradecido por todas tus bondades, por todas tus bendiciones, Señor, que podamos ser agradecidos diariamente, Señor. Gracias, pues, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes y los que no pudieron llegar o por alguna razón, por cualquier motivo, Señor, te pedimos que tú puedas bendecir a cada uno de ellos, Señor. Gracias, pues, te damos muchísimas gracias por la vida y por la salud. Quédate en nuestro corazón, quédate en nuestras mentes, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.